Hola a todos y bienvenidos. En el Segorbín TV de hoy vamos a tratar temas relacionados con agricultura, sanidad, proximidad y medio ambiente con Vicente Hervás, concejal en el Ayuntamiento de Segorbe. Hola Vicente, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy buenas noches. Mira, vamos a comenzar con agricultura, ya que en el anterior programa nos dabas un balance del 2011 respecto a agricultura. ¿Qué nos puedes comentar sobre el 2012? Yo, si me permites, en primer lugar, pues bueno, quería reconocer el esfuerzo que la gerencia de TV Canal ha realizado en conseguir estar en la plataforma digital. Yo creo que eso es bueno para ellos, pero también bueno para todos los ciudadanos, tanto de Segorbe como de la comarca. Por lo tanto, reconocer ese esfuerzo que han venido realizando y que estoy seguro que van a seguir realizando en pro de la información en la comarca. Una vez dicho esto, como bien decías, pues bueno, para este año, en lo que es la Concejalía de Agricultura, pues mantenemos lo que es la subvención del IBI de rústica, que unido a las siguientes líneas de apoyo y de ayuda y subvención de impuestos y tasas y apoyo a los emprendedores, apoyo a los autónomos que se instalen por cuenta propia, apoyo a los empresarios que contraten a nuevas personas, pues forma parte de ese paquete que el Ayuntamiento pone a disposición, que bueno, de una manera modesta, porque somos una ciudad modesta, pero que tratamos de estar en tiempos difíciles como los que actualmente vivimos de crisis económica, pues también aportar desde el Ayuntamiento ese esfuerzo de apoyo a las economías de las distintas clases de nuestro municipio. A la vez, pues también vamos a solicitar a la Consellería pues que nos conceda las trampas para la mosca de la fruta, para el caqui principalmente, que es de los cultivos más homogéneos que todavía quedan en nuestro término, junto con la oliva. También vamos a hablar con la cooperativa y con los industriales segorbinos y los artesanos para la organización de la muestra agrícola allá por el mes de octubre. Pues el mantenimiento propio de los caminos, de la extensa red de caminos municipales que dispone nuestro término municipal, y también pues dedicaremos una parte, unos 12.000 euros aproximadamente, a inversión en la mejora de algún camino que consideremos más necesario o más urgente de realizar. Por lo tanto, a pesar de la situación económica, vamos a mantener los servicios, vamos a mantener el mantenimiento, perdón, valga la redundancia, de los caminos, y un poco pues en esa línea también de austeridad y de comprensión por parte de los segorbinos y de todos los ciudadanos. Bueno, quería que nos comentaras algo de cómo va el tema pues de la quema agrícola, porque llevamos un año muy seco, excepto esta semana, que tendremos que agradecer, decimos, la gente mayor sobre todo dice, esto es agua bendita. Bueno, pues efectivamente, el tema de la quema agrícola, pues parece que es un tema así secundario y tiene... los datos demuestran que es un tema muy importante. A título informativo, decir que en el año 2011, en el Ayuntamiento de Segorbe, se expidieron 3.431 permisos o autorización para quemas, lo que significa aproximadamente 300 al mes o 10 de cada día. Y realmente yo lo que pido es que, además de la autorización que se exige, que hemos de ser conscientes de que no solo con la autorización ya es suficiente, sino que climatológicamente deben de cumplirse unas condiciones, es decir, no debemos de estar en alerta 3, porque entonces está prohibido cualquier tipo de quema. Además, pues también hemos de asegurarnos cuando finaliza la quema de que cuando nos marchamos de la parcela, de la huerta, del monte, está perfectamente apagado y que no quedan restos de brasas, porque eso podía empezar el aire y provocar un incendio. En estas condiciones, que afortunadamente esta semana está lloviendo, aunque siempre es poco, pero bueno, está lloviendo y por lo menos eso ya hace que el ambiente esté más húmedo y que nos facilite el tema de las quemas. La Consellería de Gobernación, que es la competente en este tema, precisamente el día 15 de marzo, sacó una resolución que, justificada en aquel momento, ¿no?, por la prolongada sequía que llevamos y también por la gran actividad agrícola que hay durante este mes de marzo y abril, porque es cuando ha finalizado ya la época de la poda de tanto de los almendros como de los olivos, y entonces cuando se vienen realizando las quemas, sacó una instrucción donde reduce el tiempo que hasta qué hora se puede quemar. Antes era hasta 2 horas del ocaso del sol, y en este momento la normativa dice que es hasta las 13:30, es decir, hasta la 1:30. Teniendo en cuenta que ya estamos cerquita de la Semana Santa, donde por precaución
pues se viene suspendiendo las quemas. Yo creo que esto no se va a modificar y que va a continuar hasta las 13:30, por lo tanto es un tema que cuando pidan el permiso en el ayuntamiento ya viene reflejado en la autorización, pero que lo tengan en cuenta y sobre todo asegurarse de que dejamos apagado correctamente la falla. Y para esta Semana Santa, para estos días de Pascua, en que hay costumbre de salir al campo y de encender fuego, pues bueno, si las condiciones lo permiten, en los lugares autorizados, como marcará la normativa, pero que siempre tengamos la precaución de asegurarnos de que hemos apagado correctamente esas brasas, esa falla. Por lo tanto, se está viendo últimamente que algunos de los incendios que se producen, están vinculados a quemar de restos de poda. Por lo tanto, debemos de extremar muchísimo las precauciones y sobre todo si en años de sequía, aunque como decíamos esta semana, afortunadamente parece que está lloviendo y por lo menos, bueno, lo que son los almendros y los olivos lo agradecerán. Vicente, ¿y qué servicios nos dio la Guardería Rural en el 2011? Bueno, la Guardería Rural es un servicio que presta el Ayuntamiento, como no podía ser de otra manera, y que parece que pase desapercibida, pero no es cierto. Ellos durante el año realizan multitud de actividades y durante el año 2011 pues realizaron 763 servicios específicos relacionados con la extensa en el extenso término que tenemos agrícola, tanto de regadío y como secano. En el número de servicios destaca de una manera pues más de la mitad dirigidos a zonas específicas de vigilancia que ellos programan en función de la época del año, es decir, si es época de invierno donde hay naranjas, pues se extrema la vigilancia en las zonas que hay naranjos. Si es época de hortaliza, como ahora en junio, pues extrema la vigilancia en zonas de hortaliza, a pesar de, como decía, pues bueno, es muy, muy extenso nuestro término municipal y con los medios que tenemos, con los medios que disponemos, pues tratamos de dar cobertura a todo el término. Es verdad que también tenemos un número importante de partes del servicio por hurtos y que eso lleva su procedimiento, por lo tanto yo quiero aquí, en el conjunto de lo que es la actuación de la policía, que ya se realizó un resumen hace unos días, pues también destacar lo que es la actuación de la Unidad de Vigilancia Rural, que también es un servicio que tenemos ahí y que, pues bueno, yo creo que es un servicio positivo en este momento el que se está prestando. Bueno, pues vamos a hablar de sanidad y me gustaría que nos dijeras pues qué actividades vais a realizar referente a la salud. Bueno, desde la Concejalía de Sanidad pues siempre tratamos de plantear algún tipo de actividad que complemente pues la formación de los niños o si va dirigida a adultos, que complemente las actividades propias de la Consejería de Sanidad, que es la competente en materia de salud. Y en este caso pues tenemos planteado para el día 31, para el 31 de mayo, que es el Día Mundial Sin Humo, el Día Mundial Sin Tabaco, pues un concurso de dibujo dirigido a los alumnos de sexto de primaria de los colegios de nuestro municipio, en el cual pues bueno, pues el dibujo ganador luego se edita en una postal con el nombre del autor y por lo tanto pues darle un poco de realce, y lo que se trata esta actividad junto con las que realizan en el colegio, pues de reforzar a que cojamos esos hábitos que los niños en esta edad, son unos 12 años, pues importante que conozcan qué es el tabaco, sus inconvenientes, yo no diría ninguna ventaja, sí sus inconvenientes, y que ya tienen una edad que pueden empezar a razonar y pueden empezar a valorar la decisión que deban de tomar. Por lo tanto, desde las distintas administraciones, en este caso el ayuntamiento, pues también queremos colaborar con esa ayuda, con ese apoyo, ¿no? Y a la vez también pues se plantea desde la Unidad de Prevención Comunitaria un curso online a través de internet que organiza la Fundación de Lucha contra la Drogadicción, que se llama este curso En Familia, y que lo que pretende es facilitar a los padres pues estrategias de cómo enfrentarse, no sería la palabra, cómo dirigirse a sus hijos, cómo plantear ciertos problemas de hábitos de las distintas drogas que hay en el mercado, pues para como una herramienta de apoyo, de ayuda a los padres de cara a que no solo es en el colegio, sino también en la familia, donde se deben de plantear este tipo de problemas, este tipo de situaciones, ¿no? Y este curso lo que les va a permitir es que adquieran alguna estrategia para poder plantear a los hijos. Por ello, si alguien está interesado, se va a dar difusión en los distintos centros educativos del municipio, pero también en los servicios sociales del ayuntamiento pueden pasar a recoger información.
Bien, hemos hablado alguna vez y tú nos has dicho de qué trata pues, la concejalía, que ya sabemos todos que es novedosa, la de proximidad. Pero, ¿cómo está funcionando esta delegación? Bueno, pues poco a poco la gente se va concienciando de la importancia que es de transmitir las deficiencias, los problemas, pues que se encuentran en la vía pública. La vía pública es muy amplia, los servicios municipales pues a lo mejor no detectan ciertas irregularidades que se encuentran en la vía pública, y nosotros sí que agradecemos que por parte de los ciudadanos, pues bien personalmente, bien llamando al ayuntamiento, trasladen esa necesidad, ¿no? Pues desde un bordillo roto, un adoquín, una papelera, un banco, en fin, cualquier aspecto relacionado con el tema de el mobiliario municipal o la vía pública, ¿no? Por lo tanto, está funcionando bien. A mí me trasladan muchas quejas, por decirlo de una manera, pero que bueno, que eso es positivo, porque lo que tratamos es, de una manera rápida, de una manera lo más rápidamente posible, tratar de solucionar ese, suelen ser pequeños problemas, y por eso tenemos que dar una respuesta pues rápida, ¿no? Y ese es el compromiso que tenemos desde esta delegación, que se canaliza pues luego a los distintos departamentos del ayuntamiento, bien sea obras, bien sea jardines, bien sea mantenimiento, y un poco pues animar a la gente a que siga participando y que sigan comunicando todo aquello que consideren oportuno que sea susceptible de mejora. Vamos a pasar a la concejalía de medio ambiente, y uno de los temas que preocupaba, y lo que pasa es que tenemos muchísima información pues a todos los ciudadanos, es qué es lo que vamos a pagar este año de la gestión de las basuras. Bueno, yo creo que ya lo explicamos aquí cuando aprobamos los presupuestos, sería por diciembre aproximadamente, cuando lo comenté, pero claro, ante distintas informaciones que salen, yo tengo que decir que en el año 2012, y eso, aparte de que yo lo diga, lo comprobarán los ciudadanos cuando llegue el recibo, pues allá por mayo o junio, cuando lleguen los recibos, que este año vamos a pagar un poco menos que el año pasado, un poco menos, pues aproximadamente 3 euros, pero no vamos a pagar más por la basura, teniendo en cuenta que desde hace, este será el segundo ejercicio donde se ha cambiado lo que es la gestión integral de la basura, desde la recogida hasta la eliminación. Por un lado, pagamos lo que es la recogida y transporte a la planta de Algimia de Alfara, en este caso, y la recogida de enseres, que tenemos todos los lunes, eso está incluido en un recibo, y ese recibo es el que emite la Diputación, porque nosotros nos gestiona ese servicio, nos lo gestiona la Diputación Provincial de Castellón. Y por otro lado se emite otro recibo, que es del consorcio de basuras, donde estamos todos los municipios de la zona, y también la zona del Cante en Morvedre y de la plana baja, donde en él incluye lo que es la separación, triaje y eliminación, es decir, el reciclaje de la basura, que es lo que se realiza en la planta de Algimia. Este año 2012 ese recibo baja, el año pasado fueron 63 y algo, y este año baja 52,61. Por lo tanto, haya habido una rebaja. Y el otro sí que es cierto que aumenta, pero en el aumento y en la rebaja del otro, la cifra total son 96 euros. Por lo tanto, el año pasado pagamos 99, por lo tanto, este año 2012 no vamos a pagar más por lo que es la gestión integral de la basura. Y eso yo creo que es un tema que tiene que quedar claro a los ciudadanos, y por eso yo trato de aclararlo. De la misma manera que en este momento todavía no se ha subido el recibo del agua en el municipio de Segorbe, todavía no se ha subido. Y si me permites, aprovechando de que estamos hablando de temas económicos, aunque esta legislatura no es de mi competencia, pero nosotros somos un equipo de gobierno que tratamos de hacerlo lo mejor posible para mejorar la calidad de vida de los segorbinos, pues también creo que es importante que aprovecho que para comentar que el Ayuntamiento de Segorbe ha sido de los tres únicos ayuntamientos de la provincia de Castellón que a 14 de marzo ha liquidado todas las facturas pendientes de pago a 31 de diciembre de 2011. Y esto es un hecho muy importante, porque algunos, aunque no les guste, pero esto es así, y esto es un dato objetivo que así lo viene. Y hemos tenido reconocimiento de toda la provincia a ese hecho, y que podía pasar desapercibido, porque efectivamente el gobierno central ha hecho un plan de financiación para que los ayuntamientos paguen a los proveedores como tiene que ser. Pero claro, ese plan lleva consigo una amortización, y una amortización a 10 años, con unos intereses que son del 5%. Si el Ayuntamiento de Segorbe
utilizando herramientas de gestión, no hubiese pagado las facturas que tenía a 31 de diciembre, aproximadamente 754.000 euros, si eso lo hubiéramos financiado a 10 años, a un 5%, hubiéramos tenido un sobrecoste de 200.000 euros. Y eso es lo que tratamos de hacer por Segorbe y por los segorbinos, trabajar en defensa de sus intereses. Y la curva de la realidad es la que decía, pues junto con Oropesa, Peñíscola y Segorbe, son los únicos tres municipios de la provincia de Castellón que han conseguido liquidar todas sus facturas a 31 de diciembre. Y nuestro reto es seguir pagando en el menor tiempo posible. Y comento esto porque en ese número de facturas, 600 facturas aproximadamente, hay de todas las concejalías. Por lo tanto, yo pienso que es sentirnos satisfechos por haber podido, con recursos propios, hacer frente a esta liquidación y que evitar ese plan financiero que hubiera llevado un sobrecoste de 200.000 euros para las arcas municipales. Bien, Vicente, ya podemos ver todos los segorbinos y toda la gente que visita el Parque Natural Municipal de La Esperanza, bueno, pues las mejoras que allí se han realizado y cómo está y cómo se puede allí disfrutar de un buen día. ¿Hay algún tipo de promoción? Bueno, pues la Consellería de Medio Ambiente viene organizando todos los años una jornada dedicada a los parajes naturales municipales. Hace 3 años tuvimos la fortuna de que fuera en nuestro municipio, que fuera en el propio paraje, en La Esperanza, y en la última, que fue el año pasado en Gandía, dentro de las distintas estrategias que se hablan, ¿no?, que de la puesta en valor de los distintos parajes, por un lado el valor medioambiental, por otro lado el valor histórico-artístico que lo tienen, pues ver de qué manera ese valor se consigue repercutir en el turismo, ¿no? También llevar, conseguir que los turistas pues sean atraídos por estos parajes naturales como una nueva fuente de ingresos. Eso era el reto de esta jornada que se celebró en Gandía, y lo que la Consellería realiza es una actualización constante de la situación de los parajes. Entonces hay una página web donde uno puede entrar y solicitar información de cualquier paraje natural municipal de la Comunidad Valenciana, y ahí la tenemos. Entonces nosotros lo que hacemos pues es enviar cualquier actualización que hacemos cualquier intervención que hacemos en el paraje, para que así coste, ¿no? Pues nosotros por un lado tenemos lo que es el patrimonio y por otro lado tenemos lo que es la naturaleza, y un poco nuestro paraje reuniría esos dos ingredientes importantes a la hora de tener un espacio protegido, ¿no?, como es La Esperanza. Por lo tanto, nosotros lo que enviamos a la Consellería para que esté actualizado es la información referente al paraje, que la pueden consultar cualquier ciudadano en dicha página. Es verdad que cada vez pues es más gente la que pasea por La Esperanza, y por lo tanto es un motivo de satisfacción y un motivo de ánimo para seguir pues bueno tratando de hacer actuaciones modestas, pero al fin y al cabo actuaciones siempre con el objetivo de mejorar. ¿Y ya se han entregado los premios del concurso de redacción de la naturaleza? Bueno, pues este concurso viene a raíz del Día del Árbol que celebramos el 31 de enero, que ya lo comentamos, pues y ahora en breves fechas esperamos pues entregar los premios a los ganadores del Colegio La Milagrosa y el Colegio Seminario, que fueron los participantes. Prefiero obviar el nombre de los ganadores para indudablemente comunicárselos en persona en la propia aula, ¿no?, que siempre es un momento de incertidumbre y que los niños pues están esperando con expectación. ¿Y este año tenéis previsto realizar pues alguna actividad junto con el Club del Bonsai de Segorbe? Bueno, pues el Club Bonsai de Segorbe también es una asociación, ¿no?, que de nuestro municipio, como tantas que tenemos, que colabora con la sociedad, es decir, que plantea actividades no para los propios socios, sino para todo el público, en este caso dirigido a los niños. También participan en la muestra agrícola. Y este año, por tercer año, pues tenemos previsto organizar el día 28 de abril, con motivo también del Día del Libro, de las casetas del libro en la Plaza de la Agua Limpia, pues tenemos previsto organizar junto con ellos, que ellos realizarán porque son expertos en la materia, un taller de plantación y cuidados de los bonsai, dirigido a personas, a niños
a niños principalmente. Por lo tanto, daremos publicidad, pero ya aprovecho para que la gente lo sepa y que los niños acudan al mismo tiempo que a visitar las casetas de los libros, pues que también se encuentren con otra actividad educativa, formativa, como es la plantación y cuidador de los bonsai. Pues si quieres añadir algo más, Vicente. Bueno, pues sí que quería hacer bien en unas fiestas donde tenemos varios días festivos, y sí que quería hacer un llamamiento, pues bueno, pues sobre todo a que tengamos en cuenta la normativa de depositar las basuras, de sacar enseres, el lunes de Pascua es fiesta, tenemos procesiones, tenemos mucha actividad en la calle, que todos nos mentalicemos en colaborar un poquito, pues para que nuestro pueblo, para que nuestras calles, pues estén como todos nos merecemos, ¿no? Y que desde los servicios municipales también trataremos de estar atentos para subsanar cualquier pues anomalía que se encuentre, pero sí que pido un poco de colaboración en que todos cumplamos las normas establecidas. No es pedir nada extraordinario, es pedir que cumplamos lo que hay que cumplir. Por lo tanto, eso es lo que pediría para finalizar y que desear que estas Pascuas, pues que lo pasemos todos bien y que nos haga buen tiempo. Bueno, pues muchísimas gracias por estar aquí. También vamos a desear, porque deseábamos la lluvia, pero también vamos a desear bueno, que haga buen tiempo, porque se está preparando pues esa falla del Almudín, que está previsto para el sábado día 24, pues una globotá y chocolate organizado por la falla en la Plaza del Almudín a las 7 de la tarde, y a las 8 pues habrá un baile de disfraces con el, habrá también premio al más original. Para el domingo día 25 será la recogida de las falleras mayores a las 11 y media de la mañana, y a continuación misa de honor a San José en la parroquia de San Pedro Apóstol. Y para el martes día 27 pues está la planta de los monumentos falleros, también como no en la plaza del Almudín. Así que espero que pues vayan bien todos estos festejos que están preparados, que nos llueva, por supuesto que siga esta lluvia, pero que tengamos buen tiempo para disfrutar de todos estos actos. Así que nada más, espero volverles a ver a la próxima semana. Hasta entonces, que lo pasen bien.